Bienvenidos a nuestro recorrido por la mansión Halsey, uno de los lugares más enigmáticos y embrujados de Washington. Esta majestuosa mansión ha sido testigo de una rica y turbulenta historia, donde lo sobrenatural se encuentra en cada esquina. Suscríbete, dale like y acompáñanos en esta aventura paranormal. 3400 Prospect Street, Distrito de Columbia, Washington. En el corazón de Georgetown, se encuentra la histórica mansión, una edificación que ha sido testigo de siglos de historia, y según se dice, alberga una actividad paranormal que atrae a curiosos e investigadores paranormales por igual. Construida en 1787 por Benjamin Staddard, el primer secretario de la Marina de los Estados Unidos, la mansión fue originalmente una residencia familiar. En 1802, la transfirió a su hija Elizabeth Jewell y a su esposo Thomas, quienes la abandonaron en 1818. Durante el siglo XIX, la propiedad pasó por las manos de varios dueños, y algunos afirman que sirvió como parte del ferrocarril subterráneo, una red clandestina que ayudaba a los esclavos a escapar hacia la libertad. En 1900, la propiedad fue adquirida por Albert Alcide Clemens, el sobrino de Mark Twain. Clemens, convencido de que la ampliación constante de su hogar podría de alguna forma evitarle la muerte, emprendió durante 38 años una serie de modificaciones insólitas en la residencia. Estas incluyeron la creación de escaleras que terminaban en el vacío, la instalación de trampillas ocultas y la construcción de habitaciones diminutas sin propósito aparente, algunas apenas lo suficientemente grandes para albergar una mesa y una silla. A pesar de sus esfuerzos, la inmortalidad se mantuvo esquiva y Clemens falleció en 1938. La casa permaneció abandonada durante 4 años hasta que fue comprada por Dorothy W. Sterling, esposa del embajador de Estados Unidos en Suecia. En 1961, la Universidad de Georgetown adquirió la propiedad para usarla como residencia femenina. Sin embargo, las experiencias aterradoras vividas por 3 jóvenes mujeres llevaron a su venta al año siguiente. En 1966, el arquitecto Edmund Dreyfus compró la casa, y desde 2009, fue habitada por su hijo, el renombrado escultor John Dreyfus. Finalmente, en noviembre de 2011, la doctora Sachiko Okuno y el doctor Rayu Higueno se hicieron con la propiedad, convirtiéndola en una sede dedicada a las ciencias, el arte y el emprendimiento sin ánimo de lucro, brindando apoyo a jóvenes emprendedores para desarrollar negocios tecnológicamente sostenibles. En la mitad del siglo XIX, durante la Guerra Civil, el sótano de una casa estaba vinculado a un túnel que llevaba al río Potomac. Este pasaje era parte del ferrocarril subterráneo, una red clandestina utilizada para ocultar a esclavos en fuga que buscaban la libertad en el norte. Según las leyendas, algunos esclavos fallecieron en ese sótano y sus espíritus aún vagan por el lugar, manifestándose a través de lamentos y gritos que resuenan hasta nuestros días. Aunque la entrada al túnel fue sellada a inicios del siglo XX, se dice que la presencia espectral no ha cesado. Algunos relatan haber observado la aparición de Benjamin Staddard a través de las ventanas, escuchado sus pasos en la vivienda, percibido su presencia sentada en una silla o incluso oído sus susurros. Si los traumas vividos son lo que ancla el espíritu al mundo terrenal, esto podría explicar por qué su alma elige permanecer en la residencia que él mismo erigió. Staddard, quien fundó una empresa marítima que enfrentó adversidades económicas, terminó su mandato como secretario de la Marina en 1801 sumido en la pobreza y falleció en la ruina en 1813. Se ha reportado la presencia del espíritu de Clemens. La electricidad, desde su instalación, nunca ha funcionado de manera adecuada. Es común encontrar puertas y ventanas abiertas sin explicación, y un grabado que se colgaba en la pared solía caerse con frecuencia. Ruidos extraños y pasos son a menudo escuchados, y luces misteriosas emergen del ático de la casa.
Asimismo, se ha avistado el espectro de una mujer en una ventana superior. Un niño de 6 años ha declarado que una mujer lo despierta habitualmente durante la noche. Bill Stearman, un veterano de la Marina de los Estados Unidos, alquiló un apartamento en octubre de 1967 tras volver de servir en Vietnam. El anterior inquilino, un profesor de la Universidad de Georgetown, había abandonado precipitadamente el lugar debido a incidentes atribuidos a un poltergeist. Tras su mudanza, Bill y un amigo escucharon ruidos fuertes provenientes de su habitación, cogió su arma y subió las escaleras. Al investigar, no encontraron a nadie. Esa misma noche antes de dormirse, los sonidos de pasos se repitieron, pero cesaron rápidamente, permitiéndole dormir. Posteriormente, los fenómenos paranormales se redujeron a la misteriosa aparición y desaparición de objetos. En la década de 1970, se informó de 3 incidentes inusuales de levitación en el segundo piso de la vivienda, específicamente en el dormitorio principal. En distintas ocasiones, un inquilino masculino y más tarde una invitada femenina se encontraron flotando sobre sus camas al despertar. Durante el mismo periodo, los cuidadores de la casa experimentaron un fenómeno similar en la misma habitación, al despertar y ver que habían cambiado de posición, con sus cabezas donde deberían estar los pies. Kirk Evans, otro testigo, pasó su infancia en Georgetown y frecuentaba la casa Halcyon siempre que tenía oportunidad, junto con sus hermanos y amigos. Fascinados por los rumores de que la casa estaba embrujada, exploraban el lugar con entusiasmo. Su recuerdo más intenso es el de ser perseguido por un par de perros guardianes que gruñían y ladraban ferozmente. La persecución continuó hasta que se refugió en un matorral, lugar donde el miedo le hizo perder el control y se orinó en los pantalones. Después, los perros desaparecieron sin dejar rastro ni sonido, estando apenas a centímetros de él, dejándolo en un silencio abrumador y completamente solo. A lo largo de los años, la casa ha sido escenario de numerosos informes de actividad paranormal. Se dice que los fantasmas de Stader, Clemens y otros antiguos residentes vagan por sus pasillos, dejando a su paso escalofríos y una sensación de inquietud. A pesar de los cambios en su uso, la mansión conserva un aura de misterio e intriga. Las historias de fantasmas y sucesos paranormales continúan atrayendo a aquellos que buscan emociones fuertes y desean adentrarse en los enigmas del pasado. Si te atreves a visitarla, prepárate para una experiencia única que te transportará a través del tiempo y te pondrá en contacto con lo inexplicable.